señoras y señores, arranca con todo en otro lunes de carnaval. La gente con dolor de cabeza, la gente engomada, pero todavía sigue la rumba aquí en tu programa preferido, Mucha Noche, con el show de Lucet. Muy buenas noches, qué placer poder compartir con ustedes mientras todos se divierten, mientras todos están en el jolgorio del carnaval, algunos deseando que ya se acabe, porque la plata se acaba, la casa ya queda más chica porque va llegando más gente y el ambiente se pone pesado a veces. Nosotros estamos aquí trabajando para ustedes, señores de la ciudad capital, disfrutando y viendo todo lo que está pasando por allá por el interior del país y también aquí en el área capitalina. Claro que sí, buenas noches para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Como bien lo dijo Ricardo, yo vine informal, estamos compartiendo a ustedes toda la información que se genera. Por supuesto, yo me adelanté a Halloween, no se preocupen. Estos colores, ¿verdad? Yo me adelanté a Halloween, pero el naranja bien se vale. No, pero para carnavales se vale. Todo se vale en carnavales. Las combinaciones mal hechas y todo vale para carnavales. Sí, eso todo se vale. Aunque yo creo que hay gente que siempre está en carnavales. Sí, por las combinaciones mal hechas, siempre están en carnavales. Pero no vamos a hablar de eso. Que es moda de otros países. Sí. Vamos a hablar de que ustedes están disfrutando a nivel nacional, los que decidieron irse de viaje. Y nosotros estamos aquí, por supuesto, trabajando. Y el tercer piso también está trabajando. Buenas noches, tercer piso. Acá está el tercer piso, mire. ¿Dónde? Mira acá. Tirando paso de samba. Sube el volumen, Adrián. Ahí. Lo que sí estamos un poco preocupados porque solamente a paparazzi se les ocurre tirarse por el centenario. ¿Y dónde está? A venir regresando. A regresar. No llegó. ¿Qué problema? Qué barbaridad. Me imagino que vienen con más. Lo más, no, pero oye, si toma le encanta agua, la cervecita. ¿Tú dices? Sí. Yo digo que hoy él, sí, claro, hoy en los días de carnaval él estaba disfrutando algo. Eso tiene derecho, izquierdo también. No, oye, vienes pregonada, tirando esos pregones, vienes clarita. Pila. Bárbara. Pero es uno de los muy pocos que me sé bien. No se preocupen. No voy a decir más para no meter la pata. Pero ¿qué tal si vamos con la pregunta que hicimos ayer domingo? Claro que sí. Ayer domingo tuvimos la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa la organización de los estamentos de seguridad en estos carnavales? Hashtag. En guerra avisada. ¿Y qué comentaron ustedes? Bueno, por acá en guerra avisada, dice Sonia Parris. Espero que sean buenos para que justifique su salario, que es mucho. Marite, está la seguridad, como siempre, es pésima. Solo cuidan a los del gobierno y al pueblo que paga sus salarios olvidados, como siempre. Ok. Por acá, soy Bianco, este muchacho siempre está con nosotros. Ese Betancur no cuida ni el pollito en la bolsa de papel manila. Bien. Ok. Muy bien, Ricardo Villa, es pésima, como siempre. Ricardo Villa, me parece conocido ese nombre. ¿Quién no más? Sé, Crespo, mal, pero bueno, será bien. Qué lindo. Bueno, gracias por los comentarios. Muy amable, muy amable de su parte, de verdad, poder tenerlos esta noche. Yo creo que todos los años los estamentos de seguridad siempre se preparan porque sabe la gran cantidad de gente que decide ir al interior. Los tranques infernales que se forman viernes, a veces sábado, pero ya ellos están todos los años en lo mismo. El trabajo que hacen los estamentos de seguridad hay que reconocer que es de una organización que ya lleva muchos años de estarse llevando. De hecho, salen días previos para poder estar apostados durante toda o a lo largo de toda la vía interamericana y para brindar precisamente eso, seguridad y atención y servicio a las personas que se van desplazando. Mucha gente sí decide salir a la misma hora el día viernes porque salen del trabajo, etcétera, etcétera, y cuando van a regresar el día martes o miércoles de ceniza, también se hace congestionada, se congestiona las vías. Pero hay que reconocer que sí, ellos se organizan de alguna manera y allá también, de hecho, eliminan vacaciones, días compensatorios, etcétera. O sea, trabaja toda la fuerza pública, la Policía Nacional y los estamentos de seguridad para estas fechas. Y yo creo que, por ejemplo, a mí que he estado en el área de las tablas o donde he trabajado, esquina que hay un policía, ahí no hay margen de error, igual con todos los que están al día para boletear, así que usted cualquiera no que se la pasa de vivo, la agarran y ve. No exceda la velocidad, si va a manejar, no tome, busque un copiloto designado, todas estas cosas. Así que por ahí mismo compartimos con ustedes la pregunta para esta noche de lunes. ¿Cómo evalúa la limpieza en la ciudad después de cada culeco en este
estos días de carnaval. Hashtag limpio como el bolsillo del pueblo. Bueno, esperamos todos sus comentarios en nuestra cuenta arroba muchanochenech, por supuesto, y al día de mañana compartimos todas sus impresiones al respecto. Vamos con la primera información, hay que compartir actualidad con ustedes. Vamos a ver de qué se trata. Las casas de empeño del país incrementan su movimiento. Y es que muchas personas buscan la manera de obtener dinero en efectivo para no perderse una de las fiestas más esperadas por los panameños. Comerciantes señalaron que actualmente reciben desde celulares, computadoras, línea blanca, equipo de música, herramientas de construcción y hasta escaleras. Mismito nosotros, antes cuando abrimos, teníamos ya fila de gente que viene a empeñar, pero o sea, que hay gente que se va para el interior y necesitan tener la plata. Entonces vienen y empeñan o venden las cosas, porque acá nosotros hacemos los dos tipos de cosas. Traen la tele para empeñarla, el celular, los que trabajan en construcción traen las herramientas, pero también uno ve cosas raras. O sea, por lo menos el año pasado había gente que nos traía silla de ruedas, cosas, regletas de esas para conectar así, extensiones, o sea, un montón de cosas. Nosotros aquí recibimos de todo y la gente lo que vea que sirve lo trae, licuadoras, de todo. El equipo de Next Noticias realizó un recorrido por la avenida central, donde hay varias casas de empeños y encontramos opiniones encontradas sobre el tema. Hay quienes señalaron que por tratarse de una fiesta tradicional del país, hacen lo que sea por conseguir ese dinero para ir a carnavalear. Mientras que otros aseguraron que no llegarían hasta el extremo de empeñar algún producto. Bueno, bien por ello que van empeñando lo que tienen para poder ir a fiestar. Cada cabeza es un mundo, mi amor. Bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. Después que uno tenga plata, cualquier día puede ser una parranda. Esta es la fecha en que muchas personas se acercan a las casas de empeño a buscar un poco de efectivo para poder llevar dinero en sus bolsillos para los carnavales. Algunos productos que usted ni siquiera se imagina que puede encontrar en estos lugares. Por ejemplo, una calculadora científica. Podemos encontrar por acá estos productos que la gente viene a empeñar para poder llevarse algo de dinero. Por este lado también podemos encontrar un soporte de cama, personas que vienen a traer estos artículos para llevarse un poco de dinero y tener efectivo para carnavalear. Los comerciantes aseguraron que todo el que va a empeñar sale al menos con $50 en mano para celebrar la fiesta del Rey Momo. 60, 100, o sea, nosotros tratamos de darle lo que más podemos a la persona. Por lo menos aquí viene alguien y me dice que necesita 100 y nosotros tratamos de darle los $100 para que ellos se vayan bien a carnavalear. En las casas de empeño señalaron que durante estas fechas los hombres son los que más acuden a dejar sus pertenencias. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias. Bueno, ahí está la información para compartir con ustedes, porque hay que estar al tanto de qué está pasando también en actualidad. Eso es cierto, señor Ricardo. Vamos ahora con otra. Señor Ricardo, ahora con otra cosa. Y es que Made estuvo conversando con los políticos a ver qué iban a hacer en estos días de carnavales. Vamos a ver qué compartieron. Carnaval, carnaval en la central. Óiganme, locutones, si ustedes no me siguen, tienen que seguirme ya en arroba la Made 12 en Instagram. Oigan, yo espero que ustedes estén gozando estos carnavales como es. Y otros que también gozaban los carnavales, bueno, algunos todavía los siguen gozando, son los políticos, los diputados de nuestro país. ¿Qué? Así que yo vine a preguntarle, ¿qué sopa? ¿Ellos son salsosos o no son salsosos? ¿Le meten al guariquitengue o no? ¿Le gusta la bailadera o no? Vamos a ver qué me dicen. Oigan, estamos en pleno carnaval. Y yo quiero saber. Yo me imagino que ya no le meten tanto a la salsa. ¿Quiere ver la salsa conmigo? A ver, dele, Pavel. El man baila, vamos a aceptarlo. Hay algo de sabor en este señor Barría. Ahora que dices salsa, había, era un lugar que, el Cartavieja. ¿Qué? El Cartavieja. ¿Y cómo se bailaba salsa ahí? ¿Usted era eso que en carnavales iba para el toldo a bailar su salsita? Sí, sí, había que salir. Wow, ¿qué no se hacía en esos carnavales? Por eso sí te digo, carnavales, guaguancó, en familia. La sociedad iba a divertirse, a compartir,
a recrearse, a bañarse, a saltar, a brincar, a gozar. Ra, 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 ra. Ese es el bongo. Ahora, ¿usted era los que le metía al guariquitengue, dice que quedaba salsoso o no? No, yo tomaba suficiente para atreverme a bailar. Con lo que me fue para clase, con lo que me fue para clase. Algo de eso había, para poder sentirme que llevaba ritmo. Y de joven, antes de cumplir los 18, ¿se le fugaba a los papás para hacer algo o nada? ¿Usted tranquilito? Bueno, no tanto me le fugaba, le pedía permiso. ¿A usted le pedía permiso? ¿Y pero, salía en Wimbita en alguna de esos carnavales? No, jamás me ha gustado tomar licor, no tomo licor, nunca lo he hecho, menos ahora. Hasta ahí. Todos saben que mi familia por parte de madre es de Pedací, así que yo creo que Pedací es una de las cunas de los carnavales de Azuero en este país, por lo tanto lo que es salsa, merengue, típico, los tiempos del verdadero reggae, que eran los años 80 y principios de los 90, los vivimos a cabalidad en los toldos, ya no hay toldos, ¿eh? En esos tiempos había toldos, tenían que el tag, ponerte lo que era un tiquete, te ponían un clic aquí, pero solo pagabas cuando bailabas, claro. Tú podías entrar a la discoteca y tú no pagabas. Excelente. Vamos a ser abanderados el lunes de carnaval en Calle Abajo, así que los esperamos allá. Madeleine va a estar al lado mío la bandera en la noche. Eso, me gusta. Yo voy a estar tirando besitos ahí. Lo que tú quieras. Bien. Oye, lo importante y lo que debe quedar claro, y nos hemos dado cuenta porque está el Tribunal Electoral, ve, ojo al Cristo, chequeando, eso. No pueden con hacer tres ojos. Si no pueden estar regalando nada con su nombre, ni con foto, nada. No, nada, nada, ni camiseta, ni nada. No, yo me puedo llamar Ricardo Ramírez, pero habla, si soy candidato, no puedo llevar mi nombre en la camiseta. Usted habla de política y aparece paparazzi de la nada, compadre. Oye, llegó. Clase de tranco usted tenía, pero lo logró. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Estamos dice al lunes, que venías, ¿no? Allá, saliste de allá. ¿Hoy es el lunes? Oye, es miércoles. Capira, ¿dónde es que estabas tú celebrando? Oye, tú haces bien de borracho, ¿eh? Está bien, excelente. Puede ser el tipo ¿Qué le pasó a Ashley? A ver si me está dando un masaje, Bien, bien. Oye, bien. Clase de ¿qué me estás tocando tú? Ah, acá. Bien, eso por un lado. Por papá, lado, sí, concéntrate. Es difícil concentrarse. ¿Qué estás tomando? ¿Agua? ¿Qué estás tomando? ¿Agua? Ay, sí. Bien, ah, seguimos, muchachos. Así que saliste y había tranque. Sí, sí, es que había tranque. Lunes, es difícil, ¿no? Hermano. Tú vienes del interior, sales a las 4 y es un lío, loco, es un lío. Sí. Por eso me pido vacaciones el otro año. ¿Para carnaval? Ah, bueno. ¿Priti? Lo veo duro. ¿Por qué? Bien, bien, seguimos. ¿Cómo mira, le cuesta la clave de esto, ¿tú sabes cuál es? Pídela antes que se dé cuenta. Y calladito. Y calladito. Cuando llega la fecha, me fui. Señores, bien. Vamos con la encuesta del señor Cash. A ver qué fue lo que preguntó esta semana. Vamos a ver. Salsa de grubeo y meneo. Ajá. ¿Cómo está la gente de mucha, mucha, pura, mucha noche? Vamos como siempre. Arroba DJ Cash PMA. Cash. Repítalo. Arroba DJ Cash PMA. La gente hace presupuesto para fin de año. La gente hace presupuesto para los útiles escolares. La gente hace un presupuesto para estos carnavales. ¿Con qué la gente se mueve si hay o no hay estos carnavales? ¿Y cómo lo hace? ¡Vámonos! A los carnavales, ¿con cuánto usted un presupuesto de carnaval de cuánto? Como 5, como 500, está bien. ¿Pero pagarse en Panamá o para ir para el interior? ¿Qué? Bueno, para ir para el interior sería más, porque sabe que para allá la cosa está un poquito más cara. ¿En serio? Bueno, la verdad, yo no carnavalejo. ¿Qué? Carnavalejo. La disfruto de otra manera, con la familia, o en retiro, o paseando. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a su fiesta, ¿verdad? Es verdad. No depende, si es un tipo que consume mucho alcohol, claro. Ese tendría que gastar más. ¿Cómo así? Como $300. $300. ¿Qué? ¿Pero para qué hacen el interior? Para, no, para acá, para acá, ¿no? Al interior un poquito mucho más. Ajá, como 1.500 por ahí. ¡Eso es mentira! Son un carnaval decente. ¿En serio? ¿En serio? No, 1.000. Ah, es que yo tengo el cerebro, ¿de qué? ¿De chorlito? ¿Para pasarlo? Ah, pasarlo bien. El año pasado lo pasé mal, así que ¿qué? Este año es la recompensa del año pasado. Es la revancha. Claro. El máximo. ¿Va para el interior o te vas a quedar aquí? No, me quedo aquí en mi Panamá. Aquí. ¿Qué? Un palo nacional. Te ahorraste buco, compadre. ¡Eso es mentira! De la clase de persona que vaya a decir. Si un borracho tiene que llevar mucha plata. Sí. ¡Dale, guaro! ¡Dale, guaro!
800, 900 palos. Sí, por ahí. ¿Qué? Ese presupuesto. ¿Qué? Tuyo. Sí, presupuesto mío, sí. Eso es mentira. Sí, claro. Pero cuando uno es consciente de la realidad que uno vive. A veces se te queda en la casa. Sí, es posible. Lo que pasa es que la formación viene desde la familia. Gasta mucho dinero en cuatro días, lógicamente, ¿qué? Ya sea en pasajes, ya sea que si tiene algún pariente, en comida, en lo que van a tomar en bebida. He pushed me out of the way, so, huh? Dios, qué bárbaro. Empeñan, porque dice que, por lo menos el camarógrafo de nosotros tiene, antes estaba lleno de escobial, pero ahora que lo estoy viendo, tiene todo listo para el carnaval. Bueno, y como cada año, señor, bueno, saludos allá a la gente que encuestó el señor Cash, claro, muy claro, chévere, muy buenas respuestas, pero como estamos en carnaval, ¿acordaste? Una de las convocatorias más especiales e importantes, sobre todo para los afrodescendientes, es esta actividad que se desarrolla todos los años, sábado y domingo, recientemente en el Centro de Convenciones Atlapa, pero antes tenía otra sede. Se trata de la Feria Antillana y están nuestros amigos de SAMAP con nosotros, su reina y sus princesas para este año 2018. Bienvenida. Está la Shawn Yvette Johnson Gutiérrez, quien es la reina, y sus princesas Onassis Ortiz y Mayelin González. Bienvenidas las tres. La belleza, ¿cómo es? La exponencia de la belleza negra aquí en nuestro país. Bienvenidas. Un placer, ¿cómo te encuentras esta noche? Bien, bien, o sea, contento porque yo como todos los años voy, me como mis torrejitas de bacalao, mis plantintas, me como mi bacalao también cuando ahí lo hacen con arroz la dieta. Con coco, ahí rompo la dieta. Todo, y saril también, mi chicha de saril y todo lo demás. Este año no ha sido la excepción, ¿verdad? Claro que no. Cuéntanos qué se ha dado ahí en este ambiente, los artistas que han estado por ahí y todo lo demás. Bueno, este año tuvimos a los Bishers. Como cada año. Como cada año. Riquísimo, todo el mundo se paró, bailó, disfrutó cada momento. Eso. Lo más lindo fue que todas las personas se acercaban para poder bailar con nosotras después de nuestra coronación. Eso ahí, yo siempre he visto que se colocan las sillas y todo frente a la tarima, pero la gente quita silla y empieza a bailar todo el mundo. Así eso se es. Forma una fiesta muy buena, una buena energía que hay ahí. ¿Cuánto tiempo tiene ya el desarrollo de esta feria? Esta feria lleva 37 años realizándose. Ah, bueno, casi mi edad, yo tengo un poquito menos. ¿Tú tienes qué? Tú tenías un año cuando estas fiestas iniciaron. ¿Okay? Bueno, vamos aclarando con este tema. Chicas, ¿cómo se prepararon ustedes? ¿Cómo fue la escogencia para la reina, para las princesas? ¿Qué tal todo el proceso? Primeramente fue llenar un formulario, después se nos llamó a una entrevista y al final cuando seleccionaron a seis muchachas que entre nosotras estábamos. Claro, presente, eran parte de... Tuvimos preguntas, pasarela y ahí se nos escogió. Esto okay. Guardaba relación o antes era parte de lo de la paraminísima Reina Negra. Me parece que por ahí también participaban de esta organización y ahora se hace. Y yo me imagino que ustedes tienen que conocer sobre sus antecedentes, ¿no? Claro la, que la, sí. La llegada de los primeros de su familia. Cuéntenos las princesas también, porque ellas están también muy bonitas esta noche. A ver, ustedes tienen que saber obviamente lo que es su árbol genealógico, cómo llegaron los primeros negros a nuestro país también. A ver, ¿quién empieza? Tú, yo, tú, alguna de las personas. Ya saben, todas saben. Dice, ¿cuál todas es la... sabemos, todas tenemos el conocimiento suficiente para poder representar esta gran cultura que tenemos en nuestra sangre. Bueno, ¿cómo llegaron? ¿Sabes? Bueno, depende de qué lado empieces. A ver. El micrófono, mi amor. Ahora sí. Sabemos que nosotros venimos de una herencia más caribeña. Sí. Y pues, nuestras costumbres. Raíces son bastante mezcladas, por lo menos yo tengo raíces incluso de Japón, de Francia, de Trinidad y Tobago, de una gran mezcla. Algo muy parecido a lo mío, yo tengo un napolitano ahí. Un napolitano, exactamente. Y a ver, la sí, princesa. Como sabes, por mi parte es más caribeña. También mis abuelos eran de Darién, así que yo tengo mezclas darienitas, negros, indios, así que mi familia viene siendo un poco sambo. Pero sí. Y con todas las combinaciones, todas salieron hermosas. Sí. Sí, aquí en Panamá no hay nadie que no tenga algo de negro. Y eso es lo importante, pues eso es lo que buscamos con la feria, reunirnos en el lugar y disfrutar de las comidas, los bailes, nuestra ropa, sobre todo.
Así que eso fue lo que se vivió. Y la comida, muy importante, sí, la comida. O sea, disfrutar, comer, bailar. Ese día con los Bishers fue lo máximo. La gente disfruta tanto, aparte de los congos y todas las cosas que vivimos ese día. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que es una preparación que tienen las chicas y qué mejor manera de poder representar a la raza negra como la estamos viendo esta noche. Yo me quedo con los atuendos, porque la verdad es que me encanta los colores mezclados con un blanco liso que hace resaltar a esta cultura que nos ha enriquecido muchísimo en Panamá, sí. Como ahí lo están viendo. Yo digo que en los collarcitos, cuando ustedes salen, ¿verdad? Los van dejando y yo me los pongo para futuros outfits y yo les digo que las reinas y sus princesas me los regalaron. O sea, ya bueno, no salen. Y lo interesante de eso es que también hay exposición artesanal, hay ropa, sí, que se vende. Claro que en sí. Esta, sí. En y esta aparte feria. También este año innovamos con la parte de los niños. Ajá. Tuvimos un área especial para ellos donde tenían cuentacuentos. También había un área ecológica que es muy importante en nuestro siglo, ya que claro, vemos tantas como devastación, tenemos, sí, que desde chiquitos irlos informándonos, así que innovamos con eso. Es, bueno, interesante porque sí, es una convocatoria para quien pues de alguna manera está orgulloso de sus raíces negras, de sus raíces, por ejemplo, nosotros afrodescendientes, que tenemos una tradición, una cultura, como dice, en Panamá no puede decir nadie que no tiene un negro. Sí, o sea, claro, en alguna no, parte de la composición de la familia exactamente está la raza negra y es interesante preservarlo, resaltarlo, poder compartir y créeme, hay mucho fulo por ahí, como mi amiga Paulette Thomas, que se mete ahí, baila y come y está disfrutando también. Y sí, eso es lo bonito, o sea, poder compartir, resaltar. Lástima que sean dos días nada más, pero bueno, sabemos que con el tiempo... Creo que todos quisiéramos que fuera más. Ah, también tuvimos... Los cuatro días de carnaval. También. yo quería eso, la verdad. Pero bueno, no se puede. Esto tiene, la verdad, es una organización que lleva mucho análisis y sí, para esos dos días, de verdad, se ve precisamente lo bien que queda organizado. Exactamente. Y tuvimos también un desfile de modas al estilo claro afro, que quedó espectacular, fue muy divertido y la gente se lo disfrutó, que querían los vestidos que se expusieron ese día. No, y hay bueno contacto, es que ahí quedan los contactos. Puede reunir a toda la familia, por supuesto, todos pueden compartir desde el más pequeño de la casa bailó, hasta no el adulto idea, que va a bailar. Los Bishers estuvieron con nosotros para el año, sí, pasado, presentaron su nuevo disco, celebrando su aniversario, así que qué bueno, entonces ustedes jóvenes que puedan también informar y, ¿sabes?, hacerle el llamado como a los jóvenes, valga la redundancia, así porque muchas veces fue, no les interesa su cultura o no lo conocen, no saben de dónde vienen y cuando viene un extranjero y te pregunta, oye, ¿cómo llegaron los negros a Panamá? Y uno se queda como en el aire, entonces también es interesante poder conocer de la mano joven todo esto y que al final te enriquece como persona. De hecho, en la feria exhortamos a los jóvenes a, ajá, participar en el nuevo proyecto que yo con mis princesas estamos trabajando, que es la Sociedad de Amigos del Museo Afrontillano Team, donde, okay, todos los jóvenes menores de 25 años. Ah, ya me, ya. Para mí lo pasaste. Ya tú eres yo tengo parte 23. De la Sociedad tengo... Original. Pequeño apoyo. Ellos, nosotros somos los Team. Los Team. Oye, oye, acá. Yo acá tengo 22, respétame. Acá le tenemos una pregunta. Acá. Ajá, acá. Le tenemos una pregunta. Tercer piso. Exacto. Si ustedes tienen que recomendarle un plato, ¿a qué plato recomendarían? A ver. Bueno, si hay que empezar, para los dulceros, váyanse a comprarse un plantintal. Definitivamente. No pueden irse sin comer su buen plantintal. Ahí otra está. De las cosas que también buscan y mucho son las torrejitas de bacalao. Oh, sí. Todo oh, el mundo. Las clásico. Filas son inmensas, sí, por las torrejitas de bacalao. Y un plato también clásico. También está, sí, esperando por... ustedes el próximo año. Ah. Y un plato fuerte, ¿qué podría ser? Bacalao con papa y tu arroz con coco y frijoles. Arroz con coco, ajá, exacto. Oh, eso, ven, sabroso. Yo digo que tú yo esperas. Yo soy bien negro. Tú esperas todas estas y que no voy a comer ni diciembre yo nada más como ni para esa fecha. Pero una pregunta. Una pregunta. ¿Las tres cocinan desde la reina y las dos princesas? Claro que sí. Oye. No hay negro que no cocine. Ajo. Y la pregunta. Para mí yo no cocina. Dame chance, Laura. Porque yo soy una mezcla. Y en su vida, ¿las tres están solteras o hay un negro ya en su vida o un blanquito en su vida? ¿Qué tenía que ver? No te metas en eso, Laura. Soltera, ya dije, no te podemos preguntar. Secreto de Estado. ¡Oh! ¡Cógeme! La,
la que culpió que fue la reina. Las princesas fueron firmes y seguras y dijeron, estamos solteras. El reinado está temblando. Gracias por acompañarnos. Nosotros hicimos el anuncio para que todos estuvieran por allá. Yo vi, como siempre, la convocatoria masiva que hay y obviamente como es una jornada extendida de temprano hasta como las 8 de la noche. Claro que sí. Hay cantidad de que obviamente va llegando y va saliendo gente, pero estaba llenísimo como siempre. Sí, como siempre. Felicidades y la verdad es que sean 37 y muchos más años que podamos disfrutar de esta feria antillana. Sí. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos con saludos de redes sociales, muchachos, a ver qué dice la gente. Yo pongo a los animadores cuando fueron el 2, tercero. Israel Martínez dice, muchas noches, Jaramillo, Laura, saludos amigos en sintonía. Como todos los días. Saludos, saludos. Dina Raquel dice, saludos a mis nietos, Ian, Marco y Lía Sofía, hasta Brisas del Gol. Bien. Oye, esto camarógrafo. Carline dice, saludos a todos, son los máximos. Saludos a todos, Leo. Su programa es buenísimo. Oye, hay una princesa que es fuerte ahí, la estaba viendo. Iber Orlando dice, saludos desde Santiago, saludos a la bella madre, paparazzi, diputado, no miente, Soto si miente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bien, bien. Vamos de frente, gracias, Maquina. Edwin dice por aquí, dice por allá, saludos desde Washington, deseo DC. Oye, saludos. Bueno, saludos para todos ustedes, gracias por estar pendientes, saludos a toda mi gente bella en Colón, en especial a mi abuela Chela, que me dijo que no hiciera nada para estos carnavales y que yo tenía que... Oye, hay una señora, que estoy cumpliendo. Ricardo y Laura, paparazzi, me encontré una señora el fin de semana antes del carnaval y me dice, Cash, ¿cómo hago para reunirlos a todos en mi casa para invitarle una cena para que saboreen de verdad la verdadera comida colonense? ¡Ay, qué rico! Cuando ella nos diga, estamos todos ahí en la fecha. Yo vamos a hablar con el Divo de Jaramillo porque siempre está ocupado. Sí. No, yo puedo ir, pero porque yo puedo. Siempre estamos esperando lo de Luz y todavía. Siempre los platos rotos. Ay, por favor. Señores, vamos con el video del día antes de irnos a esa fiesta con la señora a comer comida colonense. ¡Colonense! Una de las bailarinas está embarazada e igual lo hace. Me quiero acercar a ella, la están haciendo una nota a nuestros colegas, pero ahora sí nos arrimamos también para realmente tener este diálogo que creo que vale la pena porque esto sí que es candombe hasta en el vientre de su madre, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos a salir bailando. ¿Cuál? Candombe, candombe. Vamos a ver, saludarla. Ahí está. Sí, Gustavo, sí, está preguntándole el nombre. Sí, vamos. Alejandra, Alejandra, va a salir bailando candombe, ¿eh? Y sí, va a salir, sí. Parimos carnaval, parimos candombe, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cuánto estás embarazada? No, no estoy embarazada. ¡Ah! ¡Gordura! ¡Ah! ¡Gordura! ¡Ay, ya la vida! Bueno, a seguir bailando. ¡Ya la vida! ¡Qué tristeza! Es que ¿sabes qué pasa? En la mujer en el embarazo sale como una línea oscura, más oscura aquí entre todo el área abdominal y el ombligo. Y la muchacha parecía, en verdad, que estaba embarazada. Eso era zurro, que no se... Ahora. Clase de zurro. Ahora, como periodista, él debió preguntar antes. No podía llegarle que estás embarazada. Pero si estás en una transmisión en vivo, buenas, estás embarazada. Ese zurrito que tienes ahí, ¿qué es? Por favor, no es que no me bañara. Aunque también el ombligo debía estar afuera y no tenía el ombligo afuera. Entonces, eso. Pero había que mirar más. Lo que pasa es que en el momento en que la transmisión era mi hijo, que mejor no le hubiese preguntado. Pero qué chaco, ¿ah? ¿Qué sabes? Chaco. Ya mejor lo dejas así. Tú dices, no, y ella se excusó. Ella dijo que son muchos dulces y no pude hacer abdominales. No importa, por lo menos dio la cara y ya, y listo, no pasa nada. ¿Saben qué? Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Mucha Noche. No se lo pierdan. Echando. Échele hielito ese trago y carnaval, señores. Y pintao, no importa qué calle venga, carne es carne en cualquier lado. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Estamos de vuelta, señores, con más de este lunes de carnaval, disfrutando con ustedes. Nosotros acá con frío, mientras la gente está pasando también el arranque de los culecos y todo lo demás. A esta y no hora, saben parar porque siguen todavía. Sí, no, a esta hora ya van para celebrar en la noche. Los que no se despertaron ya no se despertaron hasta mañana. No, ya no dan hasta mañana. Al último culeco. Ahora, lo que sí es cierto que me estaban comentando de que ya vienen gente bajando del interior. Sí, sí. De que, bueno, ya tienen, muchos tienen que trabajar mañana. Exacto. Así que a manejar con mucho cuidado. Mañana martes y mañana martes libre. Mañana martes es día libre. No, loco, hay muchos que trabajan martes, brother. La vida,
los centros sí puede sentarse. No, no, los almacenes. Rápida, los almacenes, los moles están trabajando. No, no, no están trabajando. No tienen gratis. Ay, muchachos, tienes que salir más a menudo. No, no, que salir. El martes es el día libre, paparazzi. Sí, pero más gente trabaja más. Paparazzi, ya hagan lo que les dé la gana, pues. Ya vayas a lo que les dé la gana. Libre. Oye, vamos precisamente con el señor Zetaman, que estuvo hablando de estos temas carnales. El martes es el día libre. Si quieren ir a trabajar, él quiere estar libre. El martes es el día libre. Él quiere ir a trabajar mañana. Laura les va a pagar la hora, no importa. Vaya a trabajar también. Estamos en la asamblea, una de las figuras que hablamos de cultura en nuestro país. Bueno, yo te voy a decir Cholo porque ya, yo conozco a Luis Cholo Bernández cuando estábamos en TV, negramos la última hora. En la historia del carnaval, la cultura del tamborito. De los caminos en las noches. ¿Dónde se ven estos inicios? ¿Dónde se da esta situación? Porque antes cuando tú venías al carnaval de la ciudad eran los panameños los que estábamos y no era la fuerza que había en el interior, ¿no? Sí, el tema ese de los tamboritos por lo general en las regiones de Azuero, yo todavía tengo la oportunidad a veces de ir a un pueblo que se llama La Jamina, uh-huh, allá en Pedací, donde el tamborito aún sigue prevaleciendo. Lastimosamente en el carnaval el culeco ha ido desplazando ese espacio y empata entonces con el mismo baile y se ha perdido una faceta importante del folclore. Pero se mantiene esto de la calle arriba, la calle abajo, los tamboritos, las pullas en las tonadas. La cultura es algo muy bonito. Creo que en Panamá, en carnavales, creo que Santo Domingo tiene un desfile de polleras. Muy lindo. Yo creo que es tanto al nivel del desfile de las mil polleras, van por ahí. Exacto. Allá hacen el perote también, o sea, hacen unas actividades folclóricas que son característica del pueblo de Santo Domingo, que los felicito por mantenerlo vivo nuestro folclore, esa esencia, y eso es hermoso cuando usted ve en esos días de carnavales a las mujeres empolleradas. ¿Qué extraña Luis Cholo Bernal de los carnavales de allá donde uno? Bueno, la verdad hay algo que se ha perdido, que es el gozar también sanamente. Lo que pasa que el licor y la mezcla del desorden que no es con orden, porque si hay un desorden con orden es una cuestión que usted lo tolera, pero a veces es hasta peligroso. Entonces eso la verdad que yo creo que todos lo extrañamos, divertirnos sanamente, sabiendo de que no va a haber problema, de que hay un control para este tipo de cosas, y bueno, que se haya perdido es triste. Mándale en ese don, con ese estilo, con esa rima, con eso, con ese don que dio a todos los televidentes de Mucha Noche. Hablando del carnaval, aquellos televidentes, yo les mando humildemente un saludo fraternal. Yo soy el Cholo Bernal, con la décima en derroche. Y que nadie se trasnoche en un programa de fama que con cariño se llama, mis hermanos, Mucha Noche. Gracias, Luis Cholo Bernal. A la orden. Bendiciones a todos y siempre mantengan esa sintonía, que este programa es grande en Panamá y nos informa con el humor, pero ese es lo que queremos, un programa que educativo, que nos comunique siempre y nos mantenga al día con las noticias. Gracias, así que con Luis Cholo Bernal, señores, vamos contigo, Jaramillo. Zetaman en carnavales ahí conversando y perfecto, por si acaso, perfecto, ¿eh? Señor paparazzi, solamente para recordarles, el martes es el día libre. Yes. Oye, tengo que invitarlo a usted. Usted que está en la casa, conviértase en fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio. Eso. Solo en Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Siempre. Una que no puede faltar en nuestro programa y que no espera a carnavales para ser reina. No, señores, ella todo el año es la reina de este programa. Nica con Calderón, ayúdame, que tú sí puedes. Vamos a ver. Bien. Bueno, mi gente, me encuentro en calle 64. Los Ángeles. Hermano, chequetea esto. Este es con Ramón Arosemena Cash. ¿Qué? Tienen que jugar cuando pasa por aquí. El amigo y tu banda tienen que jugar cuando pasen por aquí. No, tú pasas por ahí, es la misma cosa. Desnivel. ¿Qué? Hermano, parece como una lomita, te puede ir a la ñe. Tú sabes cómo son los conductores. ¿Qué? Arosemena de noche. ¿Cómo así?
Ellos vienen huyendo de allá para acá. ¿Qué? No sé cómo va a ser aquí, ve. Porque esto está feo de verdad aquí, ve. Es verdad. Esto aquí, ve. Ramón Arosemena, esta es como, esto es como una loma, un hueco, no sé qué es esto aquí. ¡Que alguien me explique! También. Todo esto va con él, ¿ah? La línea esa. Mira esa línea. Esta línea que está aquí, no la pudieron ni hacer bien. No está ni recta la línea. Más recta estoy yo, mira. Ven a arreglar esto aquí, loco. Ustedes están fuera de orden. Bueno, mi gente, ustedes saben, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévatela. Bien. Bueno, es que estamos aquí en un debate, pero ya que ustedes escuchan ese sonido, saben que vamos a ir con el segmento más gustado de la hasta televisión. Hasta lunes de carnaval. Para Peña, hasta lunes de carnaval. Dale, oye, oye. Donde no es libre. Esto es WhatsApp. Sí, señoras y señores, esto es WhatsAppea en carnaval 600-4236 porque la gente sigue con las denuncias al 600-4236 para que hagan esas denuncias de esos funcionarios que quieren hacer lo que les da la gana, pero ustedes en el 2019 se van para la casa con su saco loco. Y adivinen. ¡Esto! ¡Es lo último! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Habían elegido un director. Ajá. Sí, ya lo habían elegido. Sí. Era el secretario, el hombre de confianza del difunto director primero, el que primero sí. Se acuerda. Pero no, cayó en batalla. Lo vieron en Los Santos, en un grillo. ¡Ay, ya! ¡Tirando besito que daba miedo! Y esto es proceso. Lo van a destituir. Lo van a votar. Y adivina qué dijo cuando lo vieron. ¡No me importa! Estoy... ¿Pero con la manito? Sí, digo, no me importa. No me importa, estoy feliz porque mañana todavía queda un día. Ay, la murga fue la que lo pegó a él. ¡Además que estelarita! Gracias, mi amor. Ay, oye, Dios mío. Rapidito, vi un reportero de un canal hablando de las canciones así del verano. Ajá. Y me dio que le dio la acuso. Ah, bien, pues. ¿Serio? Bien, pues seguimos. Bueno, es para reportar un daño a la internet. Exacto. Es una denuncia WhatsAppea. Estamos en WhatsApp. Pea, más por respeto, favor, una violación al código. Sí. Vamos a ver qué dice. Vamos con la primera denuncia. Para reportar el daño en un cisterna que no choculeco. Placa 214, 2014. 214. Oh, Dios. Placa 2014. Qué bárbaro. Buen reportaje este, un carnaval. Increíble. ¿Eh? Hay gente todavía circulando con placa. Imagínate. Adrián, ¿qué suena tu carro? Mentira. Ah, ya, perdón. No se confunda, se va para si no es eso. Eso no es sinvergüenza. Pero la placa es amarilla como la actual, ¿no? Bueno, porque es que el color a lo mejor se repitió. 2014. 2014 de color. ¿O se equivocó la persona? ¿Será? ¿O borracho? ¿O tiene? Son gris. Son gris, exacto. Son gris. Las placas 2018 son gris. Y él viene ya en camino que viene a trabajar mañana, para que sepan. Vamos a arreglar. Vamos con la siguiente denuncia. Hay que verificar esa. ¡Ay, dale, Cash! No, ¡vamos! ¡Dale, Cash! ¡Vamos, contado, compadre! Buenas noches, mi gente de Mucha Noche. Miren el irresponsable dueño de este auto con placa DB1276. Pongan la foto de la placa. Gracias. Él cree que la está botando porque es un Civic Britón. Pero la verdad es que no. Este pato. Este pato. Este pato aparato ha bloqueado un hidrante de sus dos con tanto lugar para estacionarse. Ajá. Él quiso bloquearlo. Bueno, bien. Poner la otra foto. Por favor, bien, van dos. Como diría el mejor de. Oh. Oye, voy a poner de una vez la foto, mira. Sí. Wow. Hombre, eso es prohibido, ¿eh? Ese es muy prohibido. Hay una emergencia y ¿qué pasa cuando llega el bombero? Le rompen el vidrio del carro y le desbaratan. No, sí, lo desbaratan. Si es urgente, sí. Lo mueven. Ahí está la foto. Estos no se llevan muy bien ahí como vecinos. No, señor. Esto se odia. Un vecino vigilante. Sigue. Como diría el mejor de Panamá.
Dale. Esto. Esto es lo último. Y les digo, él no es el único que está peinando por esta zona. Esto es en el Parque Benito Juárez, jurisdicción del honorable Ricky Domínguez. A ver si pone en la, se pone en las pilas y deja de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. No entiendo porque nadie dice full. La pantalla. La pantalla dice full. Bien. Mande, saludos por a Madre Anilka por acá. Bien, bien. Ok. Saludos y manden a Anilka. Manden. Manden. Aguante, manden. Estaba full. Ayúdame, muchachos. Sí. Saludos. Manden. Bien. Usted. Pero es un poco más placa, inteligente. Placa no centroamericana. Se pare ahí, ¿verdad? La placa es centroamericana, no es nacional. Bien. Bueno, de esa parte no me fijé, honestamente. Sí, la foto sale como si fuera una placa centroamericana. Vamos a ver la placa de nuevo en pantalla. Chequepa, ¿eh? A ver, para sacar minutos de dudas. ¿Por qué centroamericana? Porque pensé que abajo, la cuando tú vas a Centroamérica, también son azules. Y eso no tiene fondo ni amarillo ni nada. Ah, ok. Sí, pero no. Y es como... Es un celestito. ¡Ay, esa es vieja! ¡Ay, a la vida! Bueno, ¡ey, esa puede ser la del 2014, ve! Era al revés. Tenemos una siguiente denuncia de nuestro WhatsAppea, o con esta estamos finalizando, señor productor. Aquí está la última. Tubería rota en Nuevo Chorrillo. O sea, real, ¿no? Sí, hombre, horrible. A ver. Mira eso. ¡Oh! Buen culeco, carnaval, la buen carnaval. Lleva días así. Ok, ya. Tenemos que parar. Ya. Controla. Uno de los dos está perdido. Bien. ¿Perdido de qué? Finaliza tu seguimiento. Bueno, gracias por enviarnos su denuncia, aunque sea lunes de carnaval. Eso significa que a usted le importa su país y lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y usted quiere que todo mejore. Así que vamos a finalizar el segmento con la ayuda del señor Cash para recordarles el número de WhatsApp. Sí, señores, WhatsAppea 60004236 para las denuncias. Y recuerde que luego de las 11 de la noche... I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Siempre me es interesante esta conversación. Hola. ¿Aló? Hasta el lunes de carnaval tú llamas, mana, coge vacaciones. Vete para las tablas. Es que estoy No. Espérate, el tío te dio plata que te fueras. Vas para las tablas. Ve a disfrutar. ¿Aló? Hola. Es que estoy con mi papá. ¿Qué dice tu papá? Tú me dijiste que iba para rápido. Santiago nos fuimos y estás en San Antonio. ¿Ah? Estoy trabajando. ¿No me estás viendo? No, pero es que lo que es lo ¿tú eres que está pasando? O te haces? Pero oye, respeta, oye. Pero dime si tú eres... ¡Ay, no! Este poco de mujeres no me sirve, no podemos así. ¡Aló! La llamada ha finalizado. Adrián, pon de tu parte. ¡Aló! ¿Tú? ¿Qué? ¡Aló! ¿Qué? ¡Aló! Desahóguese, señora, desahóguese. Vamos. Gracias por llamarnos. ¡Aló! ¡Aló! Oye, contesta, vagabunda, que te estoy esperando. Ah, eso que me han hecho alquilar casa, alquilar carro. Ah, ¿hasta cuándo esta lucha? Bien hecho. Aunque tú me cierra el teléfono. Encima. Un falta de respeto lo que es usted. La próxima vez no le contesto. Bien. No lo va a contestar. Vamos a la pausa, señores. Otra pausa. Sí, hombre. Hay que hacer una pausa. Oye, hay artistas esta noche. Sí. Señores, ya regresamos. Esto es Mucha Noche. Lunes de carnaval. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche. Sí, seguimos disfrutando este lunes de carnaval. Yo sé que todos ustedes están pasándola bien. A los que se quedaron en la casa porque la goma los tiene como trajinado o la juma, usted está en sintonía de Mucha Noche, como siempre. Señores, les dije que íbamos a compartir, vamos a hablar de música. Está con nosotros el Daddy y Selecta Dirk, que tiene eso. Un tema junto con Almirante. Yes. A ver, ¿cómo es que se llama el tema? Bueno, el tema se llama El Wiki. Wiki. Proviene de un verbo, un baile, una danza bastante jocosa. Ajá. Y traímos esta alternativa para este verano, Daddy, Almirante y yo, el Dirk.
corrección. El Dirk. Porque me diste selecta. Sí, pero es que me quieren poner a la gente que todos son selecta. No sé, él es el Dirk. No, pero en un inicio tú exacto, te llamabas selecta, exacto. Dirk. Aquí la compañera está bien clarita. Porque cuando empezamos, nos llamábamos selecta Dirk. Ahora tenemos un nuevo empiezo del 2017. Pasa que yo me desfaso. Exacto. Pero como tú vienes viniendo aquí del Selecta Dirk, del cariño, te dejó el Selecta Dirk. Uno ya te conoce así. Exacto. ¿Cómo se da la combinación entre ustedes tres? Bueno, eso fue un día en el estudio de Ricky Music. Pero todo pasa en un estudio. Y estábamos parqueando. Una tarde que nos fuimos a tomar un café. Estábamos parqueando y de repente así que ese es el tema. Es que acá en el sistema, en el mundo artístico, prácticamente nos encontramos más en el estudio que en la calle, porque cuando nos encontramos en la calle, en los shows, en la discoteca, estamos como en otra sintonía, claro. Estamos pendientes exacto en lo que vamos a hacer, lo que le vamos a proyectar al público. Y cuando estamos como el otro con el camerino, exacto el estudio de grabación en nuestro camerino, ahí nosotros entrenamos y vamos con todo para la cancha. Entonces, en el estudio es donde se concreta al final poder sacar esta colaboración entre ustedes tres. Exacto. Ahí se dio con Ricky Music. Llegó el Selecta Dirk, porque ya no es Selecta Dirk. Viste. Llegó el Dirk y bueno, se dio el wiki wiki. Él escuchó el beat. Bueno, está duro, Dari. Estaba bueno. Y bomba. Sí, porque la idea fue del compañero aquí. Ajá. Yo estaba en el estudio haciendo un proyecto por personal. Tú estabas llegando al estudio. Exacto. Él casi iba saliendo y dice, espérate. Y entonces él dice, escucha esto, Dirk. Y yo, presta atención. Cuando lo escuché yo dije, fatal. ¿Cómo llega Almirante a trabajar con ustedes? Bueno, un poquito más tarde llega. Porque pasa que Almirante es vecino mío. Y escuchó el beat de la canción y dije, ey, esa canción está buena, Dari. Voy a meterme en ese wiki wiki. Voy a escuchar la letra que te la mando mañana. Así mismo fue para el de estudio y ¡boom! Se la dio. Ahí está. Y ¡boom! Y en estos carnavales, hoy lunes carnaval, lo van a disfrutar. ¡Boom! Y saca una canción del boom. ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki! Vamos a escuchar el boom. Pero tenemos que mandar saludos. Muchachos, hay saludos de redes sociales. Sí, señores, tenemos saludos de redes sociales para la gente que está reportando. Samuel Enrique dice por acá, saludos a todo el equipo de Mucha Noche desde Santiago de Veragua. ¡Gente linda, trabajadora! ¡Vamos, nombre! Justicia corrupta. Dios, qué nombre, ¿ah? ¡Qué bárbaro! Recuerden pasar lo que dijo, que no hay personas trabajando que no pudieron verlo. Saludos. ¿Vieron? Hay gente trabajando. Pero hoy lunes. No te metas en eso. Hola, saludos para Juancito en sintonía. Hasta Santiago de Veragua. Y un beso para Laura. De parte de su sobrino. Oye, un beso, mi amor. Percy Vallejo dice, saludos desde Yucatán, México. Percy Vallejo, saludos nacidos. Saludos a todos a Yucatán. Caledonia. Oye, saludos para también José Potes, Edwin Lotti. También saludos para Azul Radiante, que están escribiendo la cuenta de Muchas Noches. Por supuesto, y Arlequín Panamá, un besote y gracias por estar en sintonía. Tienen saludos antes de despedirnos con música. Esta mañana que estuvimos con la gente allá en Chitré, un abrazo. La gente nos están esperando en el interior, brother. Sí. La gente en Santiago, Cash, que tú estuviste en Santiago, la gente están esperando que vayamos allá pronto. Vienen las cosas buenas para el canal que nos vayamos a transmitir, porque la gente nos está pidiendo en el interior. Tengo fe que vayamos a transmitir. Antes de disfrutar del Wiki Wiki, yo tengo que decirles que mañana, aunque yo creo que era prácticamente los cuatro días, el Día Mundial del Soltero. ¿Así? La gente el día viernes ya era soltera. Vamos a decir el miércoles de ceniza continúa la soltería. Si se prolonga más tiempo o no. Día mundial de adoptar un nombre diferente. Sí. A esos que bautizan también para carnavales. Claro. Y día también de culpar a alguien por algo. Laura, mañana serás culpable de algo. Último día de carnaval. Eso es todos los días, oye. Y el entierro del azar. Todos los días se puede. Todos los días soy culpable de algo. Así no se puede. Tiene su campaña. De verdad, yo tengo una campaña montada aquí. Mucha gente, pues, regresa el día de mañana con juicio, señores, con responsabilidad. Claro, así es. El otro año también hay carnavales. No se acaban este año, así que vamos a cogerlo con calma. Calma, señores. Oye, y saluda a la gente que nos está escuchando por la emisora. ¿Ah? También en sintonía, también. Gracias. También. Señores, nos despedimos con música de El Daddy y Dirk. Esto es Wiki Wiki. Lo baila Susana, también lo baila Vicky. Rompiendo el suelo, también lo hace Pretty. ¿Dónde están? ¿Dónde tanto lo mane con su chichi? Este es un nuevo baile, se llama el Wiki Wiki. El Wiki Wiki.
el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile priti. Esto no es el meneito, tampoco el piki piki. Es un ritmo gustoso que se llama el wiki wiki. Lo traigo de Panamá pa' que tú te pongas friki. Lo bailen tus amigas y la guial es de la city. Ah, ella lo bate al ritmo del dembow. Y lo bate y lo sacude rápido y lento. Ese meneo que tú tienes bien violento. Y los manes quedan motosos y bien atentos. Y ella lo baten como pistola automática. Y al en el gueto y alguna chica plástica. En la disco con su amiga ya lo menea. Y en casa está su novio que se cabrea. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile priti. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile priti. Guiales bailando con su mini. Este es el paso, el wiki wiki. La guiale con lo mane con la guiale. Lo baila Susana, también lo baila Vicky. Rompiendo el suelo, también lo hace Priti. Donde están, todos los manes con su chichi. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile Priti. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile priti. Na 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 eh. Este es el Dali Almirante C. 1, 2, 3. Seteo tras seteo. El Dirt, el Dirt. El wiki wiki. Enrique Music. El wiki wiki. El fulano es tal. El Dirt, el Dirt. What white chain con. Estamos activos. Wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki.